¿Se puede acceder a las estructuras con energía de la matriz? Sí, desde tres puntos en Ayur. Debemos dividir nuestras fuerzas para destruirlos. Coordinaré tus esfuerzos y los de tu ejecutora desde la lanza de Adún. Podemos empezar en cuanto estés listo, jerarca. La matriz psiónica es el corazón de Ayur. Está formada por una red de cristales Heidarin incrustados en la corteza del planeta. Solo se puede acceder a sus estructuras de energía desde tres puntos. Destruirlas desactivaría la red de distorsión. Enviaré tres grupos. Debemos destruir la matriz antes de que Amon pueda llamar a la Gran Armada a Ayur. Borazun, Alarak, debéis entrar en la ciudadela del ejecutor para llegar a la primera estructura. Pero la ciudad ha sido infestada. No importa. Purgaremos Antioch de los Zerg. Aunque deba hacerlo yo mismo. Así que estos son los Zerg que os derrotaron. Patético. También ellos caerán ante mi poder. Que así sea. Así será. Digo, ¿cómo perdisteis Ayur ante estos animales? ¿Pegaron un brinco y os mordisquearon las naves? Los Zerg fueron una vez la mayor amenaza de mi pueblo. Solo un idiota los subestimaría. Entonces me inclinaré ante tu experiencia. Como un idiota. Como yo quería. Solo porque así lo deseo. En fin, estoy de acuerdo. Luchamos con nuestros aliados. ¿Qué? Claro que me necesitas. Como yo quería. Me gustaría saber qué harías sin mí. Pronto lo sabrás. La puerta está cerrada desde el otro lado. Cruzaré por las sombras para abrirla. El enemigo nunca me verá. Naruddin Shakuras. Luchamos con supervisores. Pueden detectar mi presencia. Será mejor evitarlos. Luchamos con nuestros aliados. Nerath Gulio. ¿Ya has acabado? ¿O debo seguir masacrando a Zerg yo solo? En Naruddin Shakuras. Ya está. La puerta está abierta. Al fin. Entonces continuemos. No me hagas perder el tiempo. Solo porque así lo deseo. Habla. Ahora. En fin, estoy de acuerdo. Nerath Gulio. Claro que me necesita. Así funciona la cadena de ascenso. Debemos elaborar un plan. No me hagas perder el tiempo. Te diriges al gran señor. Así será. En fin, estoy de acuerdo. Solo porque así lo deseo. Escucho tu sugerencia. En fin, estoy... ¿Qué?
como yo quería. Y así sea. Sí. No me hagas perder el tiempo. Camino en las sombras. Nuestro camino está bloqueado. Tendré que infiltrarme entre los enemigos para despejarlo. Debemos elaborar un plan. Esos mutaliscos se mueven en grupos. Si fuera tú, intentaría con todas mis fuerzas que no me detectaran. Queda mucho por hacer. Los Daelam son nuestro futuro. Nerath Gulio. Es un honor. Luchamos con nuestros aliados. Es un honor. Nasberusadar. Los Daelam son nuestro futuro. Nerath Gulio. Luchamos con nuestros aliados. Queda mucho por hacer. Ya casi estamos en la estructura de energía. Sigue avanzando, gran señor. ¿Intentas darme órdenes? Escucho tus sugerencias. Así será. Me harás perder el tiempo. Como yo quería. La cámara interior está totalmente sellada. Mi invisibilidad no nos servirá de nada. Entonces probemos un enfoque más directo. Cúbreme mientras me preparo. Seguro que los Zerg perciben cómo crece mi poder. No me hagas perder el tiempo. Sí. Queda mucho por hacer. Nerath Gulio. Es un honor. En Adivin Shakuras. Nerath Gulio. Ya casi está, solo un poco más. En Adivin Shakuras. Es un Nerath Gulio. Increíble. No te ha bastado con hacer explotar la puerta. Los Zerg y la estructura de energía ya no nos molestarán más. Contacta con los demás. Háblales de la victoria que os he traído. Rohanna, Alarak y yo hemos destruido la estructura de energía. Dile al siguiente equipo que puede empezar. Karax, Fénix, la pérdida de la primera estructura no ha pasado desapercibida. Los híbridos se reúnen para defender la zona. Bien, sufrirán todo el poder de mi ira. Todo a su tiempo, amigo Fénix. Los híbridos son un poderoso enemigo y necesitaremos apoyo contra ellos. He estudiado bastante la energía del vacío. Debería poder reclamar unidades robóticas y estructuras de Amon. Entonces reunamos nuestro ejército y que los híbridos caigan ante él. Un inmortal. No puedo liberar al piloto de las garras de Amon,
pero debería poder controlarlo. Shanala, ¿qué ordenas? ¿Qué puedo resolver? ¿Sedaka? Nada, Kara. Sí, jerarca. No detecto unidades robóticas. Este sería un buen momento para invocar unos cañones de fotones. La matriz sí caerá. Estoy de acuerdo. Encontraré la solución. Shanala, Arau, Daena. La estructura de energía está más adelante, pero la zona del templo es inmensa. Centinelas, inmortales, colosos, conceptores. Deberíamos tomar cuantos podamos antes de seguir. Shanala, Arai, Daena. Encontraré la solución. Sí, se hará. Los osados son los... Sí, jerarca. Puedo tomar el acceso y la instalación robótica de esta zona. Así podríamos aumentar nuestras tropas con las unidades que queramos. Buena idea. La determinación nos guía. Así se hará. Responde. ¿Qué puedo resolver? Encontraré la solución. Siendo curiosidad, forjador, ¿podrías controlarme? Si Amon invadiese tu sistema, sí, creo que podría purificarlo. Mis sensores indican que más adelante hay muchos conceptores. Tomarlos sería un riesgo, pero su fuego nos ayudaría mucho. Ufalayu. Los osados son los padres. Te escucho. La determinación. Todos somos templarios. ¿Qué necesitas de mí? Nafu Afal. Soy la cuchilla. Deberíamos esperar. Necesitamos más tropas para asegurar la destrucción de los híbridos. De acuerdo. Cuando estemos listos, desactivaré la barrera de su estructura de energía. Un forjador de fase siempre está preparado. Sí, jerarca. La matriz sí caerá. Detecto una bahía robótica de apoyo cerca. Si la tomamos, podremos construir colosos. Un forjador de fase siempre está preparado. Ansío la... Todos somos templarios. Estamos unidos. Ayur resurgirá. La matriz se caerá. Nafu Afal Ayur. Encontraré la solución. Así será. Resolver. Ayur. Todos somos de... ¡Caminamos hacia la victoria! Ahora los híbridos no son rival para nosotros. Creo que tienes razón, amigo Fénix. Vayamos a por la estructura de energía. Ayur resurgirá. La determinación nos guía. El camino está abierto. ¿Qué necesito? Un forjador de fase siempre está preparado. Amon no triunfará. Con los híbridos eliminados, podemos destruir la estructura de energía.
ella, pero la matriz no estaba preparada para ser desarmada de esta forma. Ha lanzado una enorme cantidad de energía psiónica desde la superficie de Ayur. Jerarca, temo que estás en gran peligro. La energía psiónica se está concentrando en la cueva que tienes detrás. Si te alcanza... No te preocupes, Karax. Nos mantendremos por delante de la tormenta de energía. Aún podemos alcanzar la victoria. Artanes, envío a mis templarios tétricos para despejar el camino. Te ayudarán a avanzar. Los purificadores también. Enviando prismas de distorsión. Los Galdarín te conseguirán la victoria. Mis guerreros se están uniendo a tus tropas. Daos prisa, mis hermanos. La energía psiónica ya ha inundado la entrada de la cueva. Lidero con honor. Un buen plan. Seguid luchando, guerreros. Canalizaré viento astral para sanaros las heridas. Lidero con honor. Orin Sisal. Prevaleceremos. Un buen plan. Sin duda alguna. El futuro es nuestro. Sin duda alguna. Los purificadores combatimos cerca de tu posición, Artanis. Estamos destruyendo una gran colmena. Esto es nuestro. El futuro es nuestro. Somos fuertes. Estamos a tus órdenes. El futuro es nuestro. ¡Avanzad! La energía se está aproximando. Un buen día. El camino está claro. Lidero con honor. Juntos somos fuertes. Lidero con honor. Juntos somos fuertes. Mis templarios tétricos se encuentran más adelante, Jerarca. Ya casi han acabado con la última colmena. No está claro. Un buen petón. ¡Todos conmigo, Nerazim! Varias orugas Nidus defienden la última estructura de energía. Mis templarios tétricos te ayudarán a destruirlas. La Oscuri, buscas nuestros. Sirvo a mi pueblo. El futuro es nuestro. Lidero con honor. El amanecer de... El futuro es nuestro. ¡Matad a los Ter! ¡Ya casi estamos! El futuro es nuestro. Un buen plan. Servir.
juntos, somos fuertes. La última estructura de energía. Cuando caiga, la matriz Psi dejará de existir. Lo has conseguido, Artanis. Hemos detenido el avance de la Gran Armada, por ahora. Iniciando llamada dimensional. El camino que he elegido no es fácil, pero es el correcto. Los Protos son algo más que una creación de Amon. Cumpliremos nuestro propio destino. Zeratul, Tassadar, el recuerdo que tengo de vosotros me fortalece. No preciso descansar. Dadme enemigos a los que matar. Esta nave es asfixiante. La matriz Psi ha sido destruida. Es hora de atacar a Amon. No puedo ni imaginarme tu dolor, Artanis. Nobles templarios convertidos en monstruosidades. Los que quedan presos de un cuerpo controlado por Amon. Es un destino horroroso. Pero lo que me duele es la incertidumbre de enfrentarme a ellos. Son mis hermanos y hermanas. Cuando ataquemos a las abominaciones, ¿serán conscientes los nuestros en su interior? ¿Serán espectadores silenciosos? ¿O serán ya presa del olvido? No te puedo ofrecer consuelo, amigo. Pero lo que vas a hacer es la única vía. Nuestro pueblo jamás había afrontado semejantes riesgos. Sé que lo superarás, Artanis. La mente de Amon no es más que oscuridad. La gloria conquistada se esfumó tiempo a... Hemos retrasado el regreso de la Gran Armada, pero no lo hemos impedido. Debemos destruir el recipiente de Amon mientras aún sea vulnerable. Intentaré ver nuestra historia del mismo modo que tú, Artanis. Has luchado bien, Jerarca. Así que esta es la vida sin el Kala. ¿Cómo te sientes, Rohana, ahora que eres libre del Kala? Como si el mundo se hubiera atenuado y vuelto más real e inmediato al mismo tiempo. Es como si fuera una niña de nuevo. Nos ocurre a todos al principio. Te espera un duro camino por delante, Rohana. Pero volverás a encontrar el equilibrio. Las naves nodrizas Daldarim han acudido para reforzar nuestra flota. Debo admitir que son impresionantes. Somos el alma de la fuerza. Portanaves ha llegado. Fénix, tenemos visita. Era muy distinto estar allí combatiendo junto a Fénix. Amon casi consiguió destruirnos a través del Kala. Qué apropiado que ahora lo usemos en su contra. Por encima de todo, creo en nuestra tripulación, Jerarca. Creo en tu liderazgo. Amon nos ha subestimado una vez tras otra. Y esa
será nuestra arma contra él. Tenías razón al decir que Ayur ha cambiado radicalmente, pero aún hay esperanza. Ha sido una batalla reñida, pero en la oscuridad es cuando brillamos más. Has luchado bien, Karax. Es un honor estar a tu lado como un igual. ¿Mi igual? Fénix, tendrían que pasar vidas enteras antes de que se nos pudiera considerar iguales. Solo hice lo que tenía que hacer. Y lo hiciste de un modo glorioso, hermano. No menosprecies tus logros. Eres un templario y me enorgullece luchar junto a ti. La piedra estará lista, jerarca, pero aún no. Tiene que haber una forma. Siempre hay un camino hacia adelante, por difícil que parezca. Tanto tiempo perdido con el altruismo. Si fueses Taldarim, tus acciones habrían acabado contigo hace mucho tiempo. La lanza de Adún. ¡Cuánto potencial malgastado! Tu gente centró todos sus esfuerzos en sobrevivir a un apocalipsis desconocido, cuando podrían haber sido el apocalipsis. Ahora que la matriz sí ha caído, Amon no puede invocar a la gran armada Ayur para que lo defienda. Debemos destruir su recipiente antes de que despierte del todo. No podemos dudar, por el bien de nuestro pueblo. Tus acciones no han pasado desapercibidas, Artanis. No puedes ocultarme tus planes. Llegas demasiado tarde. Contempla la forma de tu dios. La culminación de un ciclo que empezó con el nacimiento de las estrellas. Tal y como fui vuestro principio, seré vuestro final. Afronta la verdad, Artanis. Tu pueblo, vuestras creencias, el Tala. Todo es mentira. No os queda nada. Te equivocas. Por fin somos libres para convertirnos en algo más. Tenemos un futuro por el que luchar. Prepárate para sentir todo el poder de los primogénitos. Este es el recipiente de Amon. Una abominación compuesta por la carne de nuestros hermanos y la carcasa de la supermente. Así es, jerarca. Mis sensores indican que está consumiendo energía del vacío a una velocidad alarmante. En este estado, ni nuestras armas más poderosas tendrán efecto contra Amon. Estos fragmentos generan energía del vacío y absorben la vida a su alrededor para alimentar al recipiente. Debemos destruirlos. El área a su alrededor se ha desestabilizado. Es como si estuviera modificando la zona para convertirla en el vacío. Un momento. Los fragmentos están abriendo fallas e invocando entidades para que nos defiendan. Entonces no queda tiempo. Guerreros, preparad vuestras armas. Luchamos por el futuro de Ayur. Los fragmentos del vacío deben ser destruidos si queremos atacar al recipiente de Amon. A luchar, templarios. ¿Eh?
El vacío es mi voluntad. Mi voluntad es destruiros. Amon está abriendo fallas sin parar para proteger los fragmentos. Tenemos que atacar antes de que los defensores nos superen. ¡Romperé el ciclo de los Sheldada! Artanis, detecto una gran cantidad de entidades del vacío acercándose a nuestro nexo. Prepárate para defender. Somos uno, hágase tu voluntad. Lo hemos conseguido. ¡Guerreros, avanzad! Artanis, alrededor de la forma de Amon, existen varios lugares que podríamos utilizar como excelentes avanzadas. Expulsa de allí al enemigo y nuestras tropas te proporcionarán una ayuda adicional. Todos seréis mis siervos. Yo soy el orden. Jerarca, múltiples entidades voladoras se están acercando a nuestro nexo. Mis Nerafim se están instalando en estos momentos. Ha aumentado la fuerza de los cuatro restantes. Se ha destruido el segundo fragmento. Siento cómo se debilita la protección de Amon. Liberaos del sufrimiento. Falla detectada. Pronto tendrá lugar otra oleada de entidades del vacío. Obedezco por ahora. Los Nerafim se unen a la batalla. Jerarca, mis templarios tétricos se disponen a atacar a Amon. Este universo será redimido. Entidades del vacío detectadas. Estoy marcando su ubicación. Se dirigen a nuestro nexo. Sin preguntas. Mejora completada. Templarios tétricos, atacad con furia. Estableciendo fortificaciones de purificador. Te seguimos a la guerra, Jerarca. Obedezco por ahora. ¡La purificación!
se aproxima. Están atacando la base. Los fragmentos del vacío se están volviendo muy inestables. Tened cuidado, no comprendemos del todo su poder. Las cuchillas de Shakuras descienden sobre el dios oscuro. Estoy aquí, estoy aquí en las sombras. Bien hecho, los templarios. El tercer fragmento ha caído. Purificador, avanzad y purificad. Jerarca, los fragmentos restantes retoman energía del vacío. Acercarse ahora a ellos sería extremadamente peligroso. Los Nerazim se unen a la batalla. Purificadores, ayudad a los guerreros de nuestro jerarca. La victoria se acerca, hermanos. Luchad hasta el límite. Sea como tú dices. Avanzamos invisibles. La caída de Amon está cerca. Aldarim, vuestro gran señor exige la sangre del dios oscuro. ¡No me falléis! Se han asegurado las tres avanzadas, Artanis. Es el momento de acabar con Amon. Se derramará sangre. Caos absoluto. Guerrero, preparad las cuchillas. Nos enfrentaremos al mismísimo Amon. Es la hora, hermanos. Todas nuestras esperanzas dependen de este momento. No, la forma de Amon ha despertado. A todas las naves, preparad las armas. Templarios, desatad vuestra ira. La energía del vacío disminuye. El recipiente de Amon ha sido destruido. Prepara la piedra, Karax. Se acerca la batalla final. Honraré a mis antecesores. Ha llegado el momento de mi última prueba. Ha sorprendido a mi pueblo, jerarca. No sabía mucho de la bravura de los templarios. Algunos están hasta impresionados. Han luchado con nobleza, Alarak. Me honra que estén de mi lado. Admiran tu convicción y tu brutalidad. ¿Y si hoy vencemos? ¿Seguirán de mi lado? Si así lo deseo. Pero ahora no es el momento de debatir el futuro. No cuando mi venganza espera. ¿Sientes la esperanza, matriarca? Sí,
Si lo logramos, aún podremos forjar la sociedad unificada por la que luchamos en Securas. Conservaremos las tradiciones de los Nerazim. No se perderán. Puede que con el tiempo sí. Artanis, me daba miedo perder las tradiciones, pero tras trabajar con los Taldarín y los Purificadores, creo que será inevitable. Las tradiciones deben cambiar con nosotros. Puede que llegue un día en que dejemos atrás la senda de las sombras, igual que vosotros el Kala y las castas. Es el precio que debemos pagar por ser un solo pueblo de verdad. Eso pienso ahora. Pareces turbado por tanta pérdida, Jerarca. ¿Cómo podría no estarlo? Pero la inquietud que notas es solo preocupación por la tarea que se avecina. Convencer a nuestra gente de que deben abandonar lo que consideran más sagrado. Me convenciste a mí. Yo, que estimaba el Kala por encima de todo. Sabías el riesgo que suponía la conexión para nosotros. Así es. Aunque me poseyó pocas veces, cada una fue abominable. Fui testigo silencioso de cómo me convertía en una burla. No puedo imaginar lo que habrán sufrido ahí abajo. Deben estar ansiando la liberación. Jerarca, ¿en qué podemos servirte? Jerarca, está hecho. ¿La piedra Shelnag está lista para ser utilizada? Así es. Sin embargo, sigue preocupándome la duración del efecto. Es nuestra única opción. Debemos creer que dispondremos de tiempo suficiente para razonar. Ocurra lo que ocurra, si morimos, moriremos todos como templarios. Te doy las gracias por ello, por tu fe en mí. Ha sido un eterno honor servirte, Jerarca. Soy muy afortunado por haberte conocido, Artanis. Por poder llamarte amigo. Y no solo por la memoria, sino por la experiencia. Nuestro viaje aún no ha acabado, amigo Fénix. Si hoy ganamos, nos espera la gloria de construir una nueva civilización. Y necesitaré tu ayuda para hacerlo. Es una tarea que espero con ganas. Pero ya no quiero que me llamen Fénix. ¿Ah? Tengo el honor de elegir mi propio nombre. Me llamaré Talandar. Talandar. Aquel que tiene un corazón fuerte. Un nombre apropiado. Que así sea. Es lo mejor que puedo hacer en el tiempo asignado. Tendrá que ser suficiente. Tendremos que defender la piedra hasta que alcance su máxima potencia. Tardará un poco. La piedra tiene sus límites y los poderes de Amon van más allá. Ni las mejores estrategias garantizan el éxito frente a un Shelnaga.